El doctor Alejandro Lagos recomienda a la población más vulnerable participar de la jornada de vacunación nacional de inmunización contra 17 enfermedades, en la que incluyen la COVID-19, desarrollada por el Ministerio de Salud. Que es obligación del gobierno era buscar cómo proteger a la población de las enfermedades. Y para eso pues hay programas específicos que son eventualmente anual. Y para este tiempo pues hay jornadas de vacunación, ¿verdad?, que se proponen metas de cumplimiento para inmunizar y en otros para proteger, porque no quedan inmunizados para toda la vida, sino que hay que estarse poniendo refuerzo. Con esta experiencia que hemos tenido, ¿verdad?, de la pandemia, en la cual la vacuna contra el COVID, pues prácticamente, aunque no inmuniza, sí protege para que uno no se complique. Igual las vacunas, ¿verdad?, que se están aplicando de forma sistemática, ¿verdad?, como ahorita, y que debemos de aprovechar la oportunidad de que en algunos casos pues uno tiene que acudir a algunos centros de vacunación. Y en otros casos, pues andan las brigadas de casa en casa y, por ejemplo, mucha gente que padece de enfermedades pulmonares por los neumococos, ¿verdad? Y tiene la oportunidad, sobre todo los adultos mayores, sobre todo aquellos que tienen enfermedades, ¿verdad?, agregadas o crónicas, pues como se les llama, pues deberían de aprovechar la oportunidad de aplicarse la vacuna. Aplicarse la vacuna porque esto las va a proteger de enfermedades y en consecuencia les va a beneficiar porque no van a incurrir en gastos. Recientemente la Organización Panamericana de la Salud reveló a Noticias 12 que a principios del mes de julio ingresarán al país unas 630.000 dosis de vacunas Pfizer para continuar inmunizando a la población. Nicaragua ya ha recibido vacuna por el mecanismo COVAX. Y también la vacuna que el gobierno ha adquirido por el fondo rotatorio, alrededor de 1.200.000 dosis de vacuna. El próximo envío de COVAX que está programado para Nicaragua son de alrededor de 630.000 dosis de vacuna Pfizer que van a llegar a principios del mes de junio. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.